aquí hoy? Bueno, ahora mismo nosotros estamos aquí gracias a que el ministro, por sendas ocasiones, no ha querido hacerle caso a las exigencias que ha hecho la AMPROTE, que es la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación. Sabe bien que el ministro en diferentes ocasiones se le ha exigido, en primer lugar, la rectificación de más de 1.600 técnicos que en estos momentos están operando en las diferentes regionales y distritos educativos del país, trabajando sin cobrar el sueldo que le corresponde como técnicos educativos, financiándole los monitoreos, los acompañamientos y las supervisiones. Y el ministro es tan indolente que él no le interesa nada de eso. Por otra parte, tenemos una sentencia que fue emitida por el Tribunal Constitucional, la sentencia del 2017, que tiene que ver con una evaluación que se hizo en el 2012. Sin embargo, esa sentencia que fue evacuada por el Tribunal Constitucional, el ministro ha hecho caso omiso también a esa sentencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una deuda de más de 1.500 millones de pesos que se le adeudan a los técnicos que fueron evaluados en ese momento y que tampoco al ministro le interesa pagar esa deuda. Entre otras reivindicaciones que te podría citar también, tenemos jubilados y pensionados cobrando sueldos pírricos. Entonces, ¿hoy hacia dónde van ahora? Vamos al Palacio Nacional a decirle al presidente que si el ministro no hace caso, por lo menos en él creemos, porque hasta ahora hemos visto que la actitud del presidente es para resolver los problemas y queremos que él no haga caso a nosotros como técnicos también. Si no se resuelve la problemática, ¿cuál es la siguiente? Que se vaya y la lucha seguirá. Esta lucha seguirá. Que se vaya. Muchas gracias. Su nombre otra vez. Su nombre. Su nombre. Luis Pérez Mateo, presidente del Consejo Regional de San Juan de la Maguana. Gracias.